Bueno, Francisco, vamos a, así hipotéticamente, acuérdate de hablar un poco fuerte para que se oiga allá abajo. Yo siempre hablo fuerte. Donde no se escuchan. Supongamos de manera así especulativa, hipotética, que hay tres niveles de justificación de lo que hablábamos el otro día a la derecha, ¿no? Y digamos niveles, me refiero a niveles de eficacia persuasiva, en términos de que si no funciona el primer nivel, quizás funcione el segundo nivel, y si no funciona el segundo, pues hay un tercer nivel. Entonces, el primer nivel vamos a suponer que es el ideológico, el segundo el nivel de justificación moral. Y el tercer nivel, el nivel de justificación ya práctico. O sea, ya que todo falló, pues lo práctico, digamos, lo que en el mundo real resuelve los problemas, ¿no? O simplemente no tenemos de otro, entonces hay que ser prácticos. Y ese es al final el nivel de justificación más eficaz, porque pues no queda de otra, ¿no? Entonces un poco lo que me gustaría hacer ahorita es discutir contigo estos tres niveles y sus, vamos a decir, sus aspectos débiles o aquello que hace que la justificación se caiga, o sea, se vuelva débil y ya no cumple el propósito que supuestamente cumpliría, ¿no? Entonces, el primer nivel es el ideológico. En dos patadas podemos pensar que el nivel ideológico tendría que ver con que la derecha tiende a pensar en el mundo como un lugar naturalmente injusto, en el que la gente necesariamente compite una con otra para sobrevivir. O sea, es una carrera contra todos los demás y no hay manera de evitar eso. Lo que decía Hobbes, ¿no? El lobo es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del mismo hombre y esto pues es inevitable. Un poco ligado también a la teoría evolucionista y la competencia, la supervivencia del más apto. Todo esto traído obviamente a una ideología ya política en el que dice el único sistema de vida es aquel en el que la gente es egoísta y compite por su bien individual y no hay más, ¿no? No hay nada que hacer porque es una cosa casi de predestinación, ¿no? A nivel ideológico, yo siempre he dicho que el que mejor definió el capitalismo fue Marx. ¿Ok? Y entonces esta parte ideológica sí tiene, se explica mucho mejor en esa dialéctica, ¿no? Del capitalismo-comunismo. En el entendido de que el capitalismo va aparte de que no hay reglas. No las hay. Nos las inventamos, pero hay que mantenerlas en un mínimo. ¿Te refieres a reglas sociales? Reglas sociales, políticas, económicas, políticas, ¿no? Ajá. ¿Entienden ese conflicto del que hablas, de la competencia y de la rapiña del ser humano? Uh-huh. Como algo natural, que simplemente hay que regular, pero no se puede evitar. No se debe de evitar incluso. Y te digo que se explica en oposición al comunismo, como una teoría que, aunque acepta igualmente esa competencia, implica de antemano la necesidad de la regulación de la convivencia humana, de las políticas sociales, económicas y demás, justamente para evitar al mínimo esa confrontación. Ajá. Eso es una diferencia enorme, porque mientras que uno te empuja o te recuerda constantemente de la solidaridad, la otra te empuja y te recuerda constantemente de que del individualismo. De que estamos solos. De que estamos solos y que cada uno sálvese quien pueda. Que esto es una jungla. Que esto es una jungla. Sin remedio. Ajá, pero aceptar que
que no tiene remedio es justamente aceptar que entonces, pues todo lo que pase, pues es que así es, ¿no? Es una visión catastrofista, uh-huh. Y al mismo tiempo es un determinismo, vamos a decir. El ser humano es inútil para determinar su propio futuro, etc. Entonces ahí donde se viene un poquito abajo. No, ahí es la primera contradicción que tiene el capitalismo en esta conjunción con la democracia, que fue el gran hallazgo del Imperio Americano. Ajá. Inventó esta manera de una nueva forma política en la cual el ciudadano supuestamente tiene ese control sobre su destino. Ajá. Es decir, el gobierno no va a intervenir porque, aceptando que hay una jungla, el gobierno solo tiene que regular. Ajá. Ahora aquí estamos. Pero eso se complementa, ¿no?, a nivel político con una serie de elecciones, supuestamente, que no se dan en la realidad. Ajá. Y esa es la primera contradicción, te digo. Porque mientras que por un lado implican esa libertad y esa, e implicaría al mismo tiempo la capacidad del ser humano de autodeterminarse. Uh-huh. En esencia, ideológica ya está. Sin embargo, una vez que se pone en marcha el motor democrático capitalista, en realidad el individuo no tiene mucho poder de elección. Y termina siendo el gobierno y las grandes corporaciones y los otros cotos de poder, ¿no? Los medios, el crimen, ¿no?, en todas sus diferentes formas, terminan siendo poderes específicos que en realidad son los que determinan, y lo del ser humano apenas podemos reaccionar a eso. Ahora, esto se ve incrementado, uno podría imaginar, por el hecho de que vivimos ahogados en propaganda, publicidad y en medios de comunicación que nos convencen de hacer y necesitar cosas que realmente no son. Pero eso reales. Ya es una consecuencia. No, por eso. No, por no eso, es una causa, eso es un efecto. Eso digamos que completa el círculo ya a estas alturas del partido. Mira, hay una. Lo complejo de analizar el nivel psicológico es aceptar que hay algunas cosas que son porque así son. Ahora, ¿sabes? Déjame que te interrumpa un momento, porque estamos dando por hecho que capitalismo y derecha son casi sinónimos. Y ahí, okay. Digo, esa es también una cosa que hay que aclarar, ¿no? No son necesariamente sinónimos, pero hay una especie de correlación entre los dos, ¿no? Uh-huh. Y es, en términos prácticos de análisis, no lo mismo, pero sí útil, por lo pronto, tomarlos como muy, digamos, concatenan, llevan más o menos a un análisis similar, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que habíamos platicado que el punto intermedio había sido esta democracia más socialista, que aunque es capitalista tiene un ángulo social, que son las democracias al estilo nórdico y los sistemas europeos, que son un poquito más balanceados? Estos son más socialistas, por llamarlo. Socialistas, no comunistas, pero en esa regulación que plantea el Estado del libre mercado, hay un enfoque de beneficio social. Ok, bueno, entonces vamos a definir, si te parece, la justificación ideológica como de la derecha para justificarse a sí misma y todos sus procederes en lo político, social, etc., como aquel sistema de creencias o de actitudes en el que el individuo se ve a sí mismo solo en una sociedad en la que está frente a otros individuos compitiendo por el pan, por la supervivencia, por el bienestar. Y en cierta forma, antes del bienestar, o sea, antes del vivir, está el sobrevivir. Sí. Un poco, ¿no? Sí, siempre. Entonces, siempre. La pirámide de Maslow sigue vigente hoy en día. Esa sería la justificación ideológica. Ahora, después hablamos, si te parece, de cuál es el talón de Aquiles de esta justificación ideológica. Uh-huh. Ahorita me gustaría como dar a vuelo de pájaro y por las otras dos justificaciones. La segunda justificación sería la moral, ¿no? Ante la debilidad probable de esta primer justificación ideológica, se podría decir que la justificación moral dice, bueno, incluso si esto no es cierto, Dios quiso que hubiera bien y mal en el universo y en el mundo. Dios quiso que yo fuera parte de los elegidos.
Sí, ojo, estamos hablando aquí de un mundo occidental, claro, y de una religión mayoritariamente cristiana, tradición, católica. Tradición judeocristiana, primero. Exacto, todo, ¿no? Exactamente. Y en México hablando de catolicismo como tal, ¿no? Entonces, pero la justificación moral tendría que ver con el hecho de que es bueno la conducta, vamos a decir, que Dios premia o que Dios, vamos a decir, busca en ti, ¿no? Es que tú seas, ¿cómo podríamos llamarle? Triunfador, que sobrevivas o que tú prevalezcas, que te salves porque estás dentro del arca, eres parte de los elegidos. Digamos que la justificación aquí, moral, es supraterrenal, ¿no? Viene un poco de Dios, es una cosa que viene de un destino de tipo religioso o cuasi religioso, y no es algo que produzcan los seres humanos como tal, sino es algo que nos sobreviene. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí, no, claro. Y te acuerdas que estabas hablando de cómo diferentes sacerdotes, ¿no?, dentro de la misma Iglesia Católica pueden leer pasajes diferentes de la Biblia. Ah, sí. Y apuntar a ideologías. Sí, los ricos leen a Mateo. Esto de, así como los pobres dicen, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico pase por al reino de los cielos. Y eso lo leen en San Juan, por ejemplo, las iglesias en los barrios pobres. En los barrios ricos, la gente lee a Mateo y dice cosas como, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo será el reino de los cielos. Entonces la Biblia tiene para todos, ¿no? Todas sí. Y para ricos y pobres. En este aspecto ideológico que está, en el aspecto moral, en esta transición de lo ideológico a lo moral, por un lado está el poner la otra mejilla, ¿no? Y por otro lado está al César lo que es del César. Es decir, por un lado hay una hay una parte de la religión cristiana que está muy bien diseñada, porque hay que recordar que es una religión diseñada por el Imperio Romano en algún momento y que por una jerarquía eclesiástica. Por una jerarquía que ni siquiera eclesiástica, era político. O sea, el emperador Constantino, a la hora que tiene que mover el Imperio Romano de Roma a Bizancio, se da cuenta que tiene este poder específico de una nueva religión en una región que quieren dominar, y les parece muy bien establecer una alianza con esta nueva forma de vivir la vida espiritual, pero eso sí se junta con un montón de cabecillas, ¿no?, de tanto romanos como judíos, o más bien protocristianos, ¿no?, para agarrar todos los libros que se habían escrito y hacer una bonita edición a su conveniencia, ¿no? Y esta edición, pues, durante muchos siglos se fue reeditando, ¿no? De tal manera que hay un aspecto que es una religión muy adaptada para tener contento al esclavo. Ajá. Para tenerlo, para darle una esperanza al esclavo, pero también al rico, efectivamente. A los aristócratas. También a la aristocracia. De tal manera que si el esclavo, le dan al esclavo un motivo para tener esperanzas, ¿no? Porque Dios te ama, porque puedes dejar de ser esclavo algún día y pasar a la parte de la jerarquía, ¿no? Y mientras tanto, si estás sufriendo, no te preocupes, porque eso te garantiza la vida terrenal en el más allá, ¿no? La vida en el más allá y tal. Pero por el otro lado, ahí la palabra clave estaba en tú también puedes ser parte de la aristocracia, ¿no? Y la aristocracia, si te juntas lo suficiente, igual se te pega un poquito. Si lo haces bien, te cae un poco. Si haces lo que debes de hacer. Un poco, por eso es una dimensión moral, porque habla de lo que se debe de hacer. Uh-huh. Mientras que la aristocracia le hace sentir bien, porque mientras den el diezmo, uh-huh, y mientras sigan una serie de valores, ¿no?, supuestamente, que generalmente son de cara a la gente, ¿no?, luego a puerta cerrada, lo que tú quieras, pero si siguen esa serie de valores, entonces está bien ser rico. Lo que estás diciendo me recuerda también mucho, traído al México del siglo XX, en sus distintas etapas, me recuerda un poco la actitud que, no porque yo haya vivido en aquellas épocas, ¿no?, pero me imagino que la gente, cuando Kenneth Turner en México Bárbaro relata la actitud de los trabajadores esclavos en tiempos de Porfirio Díaz, relata cómo se relacionaban con el jefe. Hay una parte en la que él dice cómo era tal el nivel de
vamos a decir, de esclavitud a nivel también psicológico, que ellos preferían ser esclavos a no ser nada en esta vida, ¿no? O sea, lo peor que te podía pasar era ni siquiera ser parte de la hacienda, sino estar excluido fuera del sistema de esclavitud. Y entonces, traído un poco más adelante en el siglo XX, uno ve cómo también es esta mentalidad del sirviente, del gran caserío, ¿no? De la gran casota, en el que hay un señor, el señor de la casa, y esta idea un poco de que prefiero yo ser el sirviente del señor, porque cuando él muera me va a regalar su caballo y me van a llover algunos beneficios, ¿no? Eso, los beneficios, de eso estamos hablando. Porque en realidad esto se remonta al estado feudal, al gran señor que protege a los que están dentro de sus muros y a lo mejor a algunos campesinos que estén por allá afuera, pero a nadie más. Entonces, el que estaba fuera de la protección del señor feudal, obviamente quedaba al desamparado frente a la violencia o al saqueo, exactamente, ¿no? A ese estado pues de anarquía que había. Y al mismo tiempo también estaba en riesgo su sustento diario. Y al mismo tiempo estaba su sustento diario. Entonces había un doble beneficio ahí. Los alimentos, todo eso. Exactamente. Y ellos con su trabajo. Pero alimentaban al rey. Detente un momento. Alimentaban al señor feudal. Detente un momento y traslada eso. Quiero que me des tu versión de esto mismo, no en términos feudales de la Europa del siglo. Hablemos del México de Televisa, vamos a decir. No, o sea, es porque, que ahí iba yo, a eso iba yo. Porque Barry, eso es lo que se me hace interesante. A eso iba yo, porque, o sea, pero es necesario recordar esa figura del señor feudal, porque eso mismo es lo que se estaba dando en la época porfiriana. Era la hacienda del señor feudal, claro, ya en estas épocas de este México de finales del siglo XIX había ciudades, ¿ok? No dependía nada más del hacendado. Sin embargo, un problema que ha tenido siempre el país, que es el centralismo, ¿no? Finalmente, si no estabas más o menos acomodado alrededor de un centro urbano, sí dependías del hacendado. Por eso, pero a ver, ¿por qué no trasladamos eso? Si de eso lo trasladamos hoy en día... Al mundo Televisa, o sea... Tenemos que pensar una cosa. Al territorio Telcel, sí, pero Televisa... Hay que pensar qué han habido estos últimos 100 años. ¿Qué ha pasado en estos 100 años? Se intentó revertir la cuestión del señor feudal. Lo que está sucediendo hoy en día, y no es nada más un asunto Televisa, es un asunto realmente de una organización social y política, en la cual es un neo-neo-feudalismo, es casi otra vez la tienda de raya, porque lo que nos paga nuestro empleador lo vamos a gastar en la tienda, que es propiedad del empleador. El empleador está coludido con el gobernador, el señor hacendado con el gobernador. Y entonces ahí viene un control sobre la población en donde ya no hay escapatoria. Nos convencen de que nos van a proteger, de que necesitamos de ellos, y al mismo tiempo nos aceptamos nosotros que de alguna manera, pues si queremos ser como ellos, tenemos que jugar el juego. A ver, yo ya definí cuál es la justificación ideológica. Dejo en tus manos definir muy brevemente, porque a veces te dejas llevar por los detalles, lo cual es muy importante. Pero bueno, yo también, desde luego. Pero, ¿cómo definirías? Dejo en tus manos definir la ideología moral así en un par de frases. La justificación moral, quiero decir, de la derecha. La justificación moral es el... solo si yo estoy bien, voy a poder ayudar a los demás. O sea, si tú estás bien, eso es lo primero, entonces... Si me da tiempo... Entonces podremos ayudar a los demás. Esa es la justificación. Pero no hacerlo si es inmoral, porque entonces, y repito, tiene que ver con cuestiones de organización socioeconómica. Si yo como Estado, yo no te voy a ayudar. Eso no es... La derecha es justamente la no ayuda del Estado hacia la gente. Porque eso es tu problema, esa es tu responsabilidad. Y ahí yo añadiría el uso del Estado o la reconfiguración del Estado para generar un clima propicio, funcional a la acumulación de las empresas, de las transnacionales, etc., ¿no? Pero y ahí añadiré un segundo aspecto, que quizás te faltó para completarlo, que es el aspecto de la predestinación, o sea, esto que nos sobreviene
de allá afuera. No es algo que nosotros hayamos decidido, esta situación que acabas de describir. Es algo que viene de Dios o del destino. Hay una suerte de predestinación. Quisiera ahora ir a la justificación pragmática, a la práctica, ¿no? Que es el tercer nivel. Cuando estos dos niveles fallan, el típico conservador de derecha suele recurrir al último peldaño de justificación, que es la justificación práctica. O sea, decir, incluso si esto no es así, hay una razón práctica del día a día en el que tengo que ser como soy. ¿Cómo podríamos iniciar esto? Yo pienso... Mira, yo haría esa liga, ¿no? Hablando de... Están un poco vinculados los tres. Están un poquito vinculados, sí, siempre hay como una vinculación, pero la liga de lo moral a lo práctico. Ahorita recordé un post que vi en Facebook, ¿no? De alguna cuenta medio fanática cristiana, y que hablaba de que los que estaban protestando ahora, ¿no? En estas épocas de tanta turbulencia sociopolítica, eran satanistas. 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 ¿No? O sea, revertir el orden establecido es satánico. ¿Por qué? Vaya, es muy simple. Y te recuerdo, John Milton, un escritor del siglo XVII, en El Paraíso Perdido, exactamente. En realidad es una obra novelada acerca de la caída de Satanás, pero no lo plantea como un ser malo, sino plantea a Satanás como el ángel más bello, el más poderoso, el más encantador, el mejor ángel que podía haber, así, no, pinche Dios, te luciste, ¿no?, con este güey. Pero es la caída de Adán y Eva, ¿no? No, de Satanás, toda la primera parte, en realidad, es el conflicto de Satanás. Y entonces, en realidad, lo que Satanás dice es, oye, querido Dios, ya que yo soy tan fregón y tan increíble y tan, ¿no?, tan poderoso, ¿por qué no yo puedo ser Dios también? ¿No? ¿No me das chance? Quiero elecciones. Quiero democracia, quiero poder ser Dios. Y ahí viene la ira de Dios, que le avienta todos sus ejércitos. Satanás juntó los suyos, pero salió perdiendo, porque el jefe es el jefe, es el dueño del cotarro, es el que tiene el poder, y lo manda al infierno. Entonces, la primera razón práctica, y que viene de lo moral, es un argumento de miedo. Decir, es que si no lo haces, te va a ir mal. Mueres moralmente, mueres dentro del sistema socioeconómico. El rebelde está condenado al fracaso. Y uno no quiere fracasar, obviamente. Ahorita uno me estás recordando cómo en el estado de Jalisco la gente tiende a llamar a la denuncia amarillismo. En lugar de llamarle al amarillismo, en lugar de asociar el sensacionalismo con el amarillismo, mucha gente tiende a asociar el amarillismo con el denunciar cosas. O sea, no sé por qué me acordé ahorita, vinculé un poco uno con otro. Pero, sí. Pero a ver, me interesa esto. Es el típico no te quejes. No te quejes. Es el típico ponte a trabajar. Sí. Ajá. Tú puedes, ¿no? Ajá, tú puedes. Pero este felicismo fácil, ajá, ¿no? Sí. Pero eso en cuanto a la parte positiva que podría tener esto. La parte negativa es un argumento de si no lo haces, pierdes. O sea, si no obedeces, pierdes tu empleo. Ahora, me interesan dos cosas. Si no obedeces, pierdes a tus amigos. Si no obedeces, pierdes todo. Me interesan dos cosas que hemos comentado en otras ocasiones, pero que ahorita se nos han escapado. Es hacer un poco más énfasis en este aspecto del miedo, por un lado, y también en esta cuestión de el miedo, o sea, darle lo suficiente. Si alguien no tiene nada, no tiene nada de qué perder. Entonces, a ese témele, ¿no? O sea, al muy, muy, muy pobre. El chiste es darle un poco para que la mentalidad conservadora diga, no me arriesgo porque puedo perder lo poco que todavía tengo, ¿no? Entonces, es muy perverso, porque de lo que se trata es de encontrar ese justo nivel de opresión, de esclavismo en las masas, ¿no?, mal pagadas, mal asalariadas, en las que les dices, tampoco se pueden, puede haber una revuelta porque la gente tiene algo. El problema no es tanto que no tenga mucho, sino que tiene lo suficiente como para no hacer una revuelta, ¿no?
y eso es también lo que mantiene el statu quo, un poco lo que decías tú con este Steven Pinker, ¿cómo se llamaba? Steven Pinker, en el que habla de la tabula rasa, de cómo el problema no es tanto el asunto de que haya opresión, sino de que no haya habido más opresión a lo largo de la historia, ¿no? O sea, de que no haya habido más dominio de unos sobre otros, sí, sino mira, de que no haya sido más totalizador de lo que ya ha sido, ¿no? Antes de pasar a allá como el totalitarismo de este sistema económico, hay que remontarnos un poquito de dónde viene, ¿no? Y ahí hay que estudiar o por lo menos enterarse de qué va toda la teoría de la Escuela de Chicago, cuál es la propuesta de Milton Friedman desde mediados del siglo XX y este liberalismo a ultranza que propone, ¿no? Liberalismo económico. Económico, pero hay una falla ahí, porque la derecha que propone esta libertad en realidad amaña el juego. ¿De qué manera? Bueno, es muy sencillo. El estado ideal del capitalismo es la crisis. Ajá. La crisis, porque ahí tienes a la gente trabajando para salir de la crisis y generando y produciendo. Y luego si le vendes libros de autoayuda en el que lo convencen de que la culpa es suya por no trabajar suficiente y no ser luchón suficiente, entonces ya... Esa es otra consecuencia. Amarras muy mejor las cosas. Es una consecuencia ya muy en particular. El asunto es que, ahí te va, el engaño es el siguiente, te dice la derecha, tú trabajas, y si todos trabajamos, todos vamos a estar bien. Lo cual se vincula pero nunca llegamos, la mano invisible y todo eso. Pero nunca llegamos a estar bien. Ese es el truco, que el sistema de vez en cuando provoque estas crisis, ajá, para que la gente nunca termine de estar bien. Pero como ya internalizó que la culpa es suya, entonces no es culpa del sistema, sino culpa de cada quien. Dentro de lo que hablábamos el otro día de los sistemas de control que mencionaba Chomsky, está esa interiorización de la culpa. En realidad, todos sabemos que, por ejemplo, la crisis del 2009 no fue culpa de ninguno de nosotros. ¿Cómo le dio la vuelta en la versión oficial de todos los gobiernos, Sí. Para rescatar a las aseguradoras, a la banca y a los especuladores de las casas de bolsa? Es que sin ellos el sistema se cae. O sea, no es culpa nuestra, pero es que sin ellos los necesitamos. Too big to fail. Sí, los necesitamos. Si esto se cae, el mundo como lo conocemos se viene para abajo y viene el caos, ¿no? Miedo. Es el miedo, ajá, la cultura. Miedo, la cultura del miedo, totalmente. A ver, vamos a poner una pausa ahorita y quisiera ahorita platicar contigo esta sabrosa plática, regresándonos al principio y entonces hablar un poco así esbozando de cuáles son las debilidades de esta justificación por niveles, ¿no? Del nivel ideológico, luego del moral y por último del práctico, ¿no? Ya hemos tocado un poquito eso, o sea, al hablar de, al tratar de definir cada uno de los niveles, ya rozamos un poco cuáles son sus talones de Aquiles, ¿no? Pero me gustaría que ahora nos enfocáramos más a tratar de cuestionarlos. ¿De encontrar la contraparte? Encontrar el antídoto. El contradiscurso sí. o aquel aspecto en donde hay una falsificación, okay. O hay una actitud es una actitud mentirosa, yo la veo sí, así, ¿no? Sí, mentirosa, totalmente mentirosa. Sí. Hay un engaño filosófico en estas tres justificaciones. Así es, yo estoy convencido, es un engaño filosófico. Ahora, en el primer, la cuestión de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Hay actitudes ahí. Yo cuando platiqué contigo de esto, creo que tú lo explicaste un poco mejor que yo mismo, ¿no? O sea, la cuestión esta de cómo, lo que decía Steven Pinker, a ver... Sí, Steven Pinker, en el libro de la tabla rasa, que no es la tabla rasa del siglo XIX, XVIII, no sé. De David Ricardo. Sí, de David Ricardo. No, se llama igual, se llama... Es otra cosa. Pero es otra cosa, habla de biosociología o... Es un libro contemporáneo. Ajá. Un libro contemporáneo. Lo que plantea dice, la pregunta no es por qué el ser humano abusa, domina y mata a otros seres humanos, sino por qué no lo hacemos más.
porque podríamos, ahí están todos los medios. Y él dice, bueno, lo que sucede es que se ha comprobado antropológicamente, sociológicamente, incluso en estudios históricos, políticos, ¿no?, que en realidad, así como la coerción, el miedo y el poder militar o económico ha sido un medio de control para la gente, y un motor, ¿no?, y un motor para el desarrollo de la civilización, ¿no?, también lo ha sido en otros momentos o incluso en un equilibrio, la solidaridad, el altruismo. El mirar por el otro. El mirar por el otro. El tenderle la mano cuando y sobre todo, el no abusar. ¿A qué me refiero? Ideológicamente, en cuanto a la teoría económica, la derecha, o más bien el capitalismo que defiende la derecha, no es sostenible. Punto. O sea, un sistema que premia la acumulación ilimitada no es sostenible de ninguna manera. Pero además atenta contra la dignidad humana, ¿no? Hay un aspecto en el que ya ha llevado más allá. Por eso mismo, porque los recursos son limitados. La dignidad humana se ve quebrantada, ¿no? Y al mismo tiempo, si tú no respetas la dignidad humana del otro, en cierta forma no estás tú completo como ser humano, porque tampoco te estás reconociendo tu propia dignidad humana. O sea, aquel que comete la falta también tiene una especie como de complejo de inferioridad. Sí, pero además te estás yendo alimentado ahí... alimentado por el miedo. Quizás, sí, pero, ¿no?, exacto, por eso te estás ahí yendo a los otros aspectos, que está muy bien porque hay una relación. Pero primero empezaste hablando de la parte moral. No, o sea... Sí, porque ese menoscabo de la dignidad humana tiene que ver en realidad con... O sea, si yo empiezo diciendo que económicamente es deseable el individualismo, moralmente es deseable que yo mire por mí, pero sobre todo, llevado al extremo, es el famoso, la palabra en francés me parece que es laissez-faire, el dejar hacer. Laissez-faire, laissez-passer, que sea, todo dejar sea, hacer, dejar pasar. Que todo pase, es un sistema de todo vale. Todo vale, económicamente hablando. No, también moralmente. Todo está en venta. También moralmente. Porque entonces yo, si tú estás muriéndote de hambre y yo como esclavo te utilizo, está bien. Porque tú no fuiste capaz de ser, como yo, productivo o dueño de esta tierra. Sí, un poco como ahorita los panistas. Pero yo te estoy dando trabajo. Cuando están hablando siendo bueno contigo. Cuando están hablando de los jornaleros ahorita en tiempos recientes, de que estos líderes juveniles panistas allá en Baja California que están diciendo, estos jornaleros que ahorita están en semi-esclavitud, lo son porque no están, justamente lo que estás diciendo, ¿no? No están, su infortunio es no ser educados, ¿no?, como nosotros, ¿no? O sea, le están echando la culpa a ellos por no ser educados y por lo tanto no haber sabido defender sus derechos antes, ¿no? Ajá, y ojo, ya ahí nos estamos apartando un poquito de la cuestión de... Es que no trabajas, eres huevón. Estás yendo más atrás, tu culpa, a ese orden natural de las cosas, en el cual... Predeterminado. Ajá, no es tu culpa, así naciste, pero tampoco entonces es mi culpa. Y no tengo ninguna obligación de ayudarte. Me tocó estar arriba del arca, tú te quedaste afuera y te ahogaste en el diluvio. Exactamente. Antiguo Testamento. Ahí va. No es Jesús que viene a universalizar todo para todos, universalizar los valores del judaísmo, sino que te quedas en este pueblo elegido, ¿no? Un poco. Un poco, sí, exacto. Sí, hay como que los que tienen, de alguna manera, pues bueno, así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. ¿No? Ahora, el aspecto... Pero te digo, nada más concluyendo, la parte ideológica, te digo, tiene su fallo en que no es sostenible. El capitalismo. Ajá. O sea, llevado a este neoliberalismo que vivimos ya desde hace algunas décadas, no es sostenible. Ayer estaba viendo una cosa en YouTube de cómo cuando se derriten los glaciares, cómo va a cambiar el mapa del globo terráqueo. Y me sorprendió porque dije, ¿qué? Sorprendente que tengamos la tecnología para calcular todo, ¿no? Una cuestión de un impacto medioambiental a nivel global. Eso quiere decir que están metiendo conocimientos de geología,
de meteorología, ¿no? Un montón de cosas. Sin embargo, no tenemos la capacidad de frenarlo. No queremos invertir esos mismos recursos para frenarlo. Pero mira lo que va a pasar, ¿no? El mundo se va a acabar. Y no parece que no podríamos hacer nada para detenerlo. Porque si seguimos pensando, aparte de la derecha, ¿por qué habríamos de detenerlo? Así lo quiso Dios. Bueno, el que se salve, se salvó. Es un peligro mayúsculo eso que estás diciendo. Y podríamos hablar horas y horas sobre esto y la actitud, por ejemplo, de George Bush. Y es un verdadero peligro esta mentalidad de catastrofista, predeterminista, etc., ¿no? Mira, bajándolo a México. ¿Cuántos años llevamos escuchando? Y es un discurso que hacía 12 años yo no escuchaba. Uh-huh. El típico de llevamos no sé cuántos años de paz social. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Y de clases medias, ¿no? Ajá. Sí. El discurso que vende el gobierno de México, el gobierno priista de México, sí, ¿no? Para justificar el, oigan, sí, las cosas están muy mal, pero podrían estar peor, ¿eh? Sí. Ahora, esto que estabas diciendo el otro día sobre, me gustó un poco este punto que tocaste, relacionado a tú notas la lógica conservadora en las políticas públicas cuando ves las dádivas, o sea, cuando en lugar de ver la sana política pública para el bienestar colectivo, se ven las dádivas, o sea, ya no es el buen gobierno, sino es el asistencialismo y los subsidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de darle un buen salario a la gente para que compre la leche al precio que debe de costar la leche, al productor que gane, todo eso, en lugar de eso, está subsidiando la leche en lugar de subirle el salario a la gente. Lo mismo con la tortilla y con todo lo demás. Lo cual sería lo lógico en un verdadero sistema capitalista. Justo. No. Bueno. Sí. Ah, bueno. Están amañando el juego. Buen punto ese. Si no tienes ni siquiera que ser un Estado socialista para que eso sea así. Están reteniendo la capacidad de compra de la gente. Que en un sistema de capitalista habría. Pero aquí hay, de manera artificial, entrando la riqueza en menos manos, se le rebaja el sueldo, el salario de las personas, y entonces al final lo que no le dan del sueldo lo empiezan a subsidiar o a dar en pantallas planas, por ejemplo, en puros programas asistencialistas, a manera de caridad un poco, ¿no? Mira, analicemos tres casos de hoy en día también para bajarlo al fondo. Cuando es caridad, entonces ahí se completa el círculo del pensamiento conservador, de que ya no eres tú, sino yo te lo doy porque yo soy bueno, ¿no? Pero mira qué está pasando en el mundo. Estados Unidos, el país que inventó esta democracia capitalista, ellos asumían que era responsabilidad del ciudadano pagar, trabajar y pagar su propia seguridad social. Lo tenían asumido, ¿por qué? Porque en la lógica política económica de la democracia socialista, de la democracia capitalista, El Estado no está obligado a proveerle nada a la gente. El Estado es un simple administrador de los recursos. Estás hablando de Roosevelt, ¿no? Estoy hablando desde la fundación de Estados Unidos. Siempre ha sido eso. Ellos que inventaron ese sistema asumían desde siempre que el ciudadano tenía esa responsabilidad. A ellos no les molestaba porque para ellos ya lo traían ahora sí que casi en su genética, ¿no? Ok, ¿qué está pasando con el Obamacare? Que es la primera vez que está intentando el gobierno hacer un servicio de seguridad social pública. Y la gente se le va encima a Obama. Oye, ¿por qué destinas... Los republicanos. Los republicanos. ¿Por qué destinas recursos federales para ayudar a la gente? Eso la gente se tiene que ayudar solita. Nosotros no estamos para eso. Pero para ellos es parte de su sistema y es un debate muy natural en ellos. Como tener un rifle en casa, por ejemplo. Y defenderte a ti mismo. Exacto. O sea, es parte de su constitución política, de su constitución ideológica. Y es un debate para ellos muy normal y muy natural y muy valioso. Ok, ¿qué pasa a cambio en Europa? Caso práctico, España. En donde se está tratando de hacer esta transición a esa democracia capitalista y lo primero que están atacando es cortar los recursos en seguridad social y en educación. Rajoy.
Rajoy y el Partido Popular, que siempre ha estado de ese lado de la derecha, ¿no? Sí, en España. Sí, sí. Ok. La gente protesta, obviamente, ¿no? Porque están empezando a sentir ese efecto cuando ellos no estaban acostumbrados a eso. Su genética ideológica y política era que sí, parte del trabajo y de lo que todos producimos, una parte de eso va para ayudar al resto. Entonces, si lo cambiamos, ya no está bien. Y ya nada más el tercer caso, que es el de México, en donde tradicionalmente también había un sistema de ayuda social, ajá, que ahora, o más bien a lo largo del tiempo, el IMSS y los subsidios, a lo largo del tiempo se han ido transformando en una justificación, como bien dices, para no subir los salarios. Porque ya bastante gasta el gobierno en ti, amigo. En tus subsidios. En tus subsidios, ¿no? Y además quieres que te suba el sueldo. En la caridad. No, amigo, eso no se puede. Viva Teletón. Ya estoy haciendo bastante caridad por ti. Hay que hacer Teletón. Pero si vemos esos tres puntos de vista, entendemos mucho mejor el por qué lo que estás diciendo pues no está bien, ¿no? Ahora, el argumento moral también se cae por esta explicación, hablando de la debilidad del argumento moral. Uh-huh. Se cae por esta cuestión de que decía el historiador Carlos Chípola, ¿no? Que hay cuatro categorías morales de individuos: el bueno, el malo, el incauto y el estúpido. Uh-huh. El bueno siendo aquel que yo, beneficiándome a mí, me las arreglo para beneficiar a los demás y por eso soy bueno o sabio. Luego el malo, que es aquel, yo diría, casi hiper neoconservador, que dice, la única forma en este mundo determinado por el hado es que para yo beneficiarme me chingo a los demás. Uh-huh. Hago el mal a mi entorno y a los demás. Y luego ese es el malo. Luego el incauto es aquel que dice, yo me voy a beneficiar a mí mismo, pero lo único que hace al final de cuentas es beneficiar a los demás. Uh-huh. Y no se beneficia a sí mismo. Uh-huh. Y al final, dice Chípola, está el estúpido, ¿no? Que es aquel que, independientemente de cuáles sean sus intenciones, lo único que consigue es perjuicios para los demás y perjuicios para sí mismo, ¿no? Y lo que argumenta Chípola es que a lo largo de la historia, gran parte del sufrimiento humano tiene que ver con el hecho de que han habido más estúpidos que buenos, malos o incautos, ¿no? Entonces aquí también uno podría pensar que el pensamiento conservador, con su justificación moral de decir, para que tú estés bien, yo primero tengo que estar bien, primero yo, y después, si sobra tiempo y recursos, entonces te va bien a ti, que es la típica justificación moral, y que esto viene de Dios y no hay nada que hacer, se viene un poco abajo, porque Carlos Chípola, frente a estas categorías morales, Carlos Chípola diría, bueno, lo que le ocurre al pensamiento conservador, a la gente de derecha, es que está viendo las cosas en términos o de incautos o de estúpidos, y bastantes malos, diríamos, ¿no? Pero no están pensando en la lógica del bueno, ¿no? De que podría haber suficiente para todos, ¿no? Podríamos no crear estas escaseces artificiales en las que, a las que el bueno renuncia. El bueno dice, hay suficiente para todos. Por ejemplo, ahorita con el problema del agua. El problema es que se está creando una escasez artificial, que no es real, ¿no? Están embotellando el agua así en botellitas y vendiéndole. Dicen, no, esto es caro, ¿no? Ya cuesta igual, bueno, que la ley. En parte es irreal, pero ellos la han provocado, entonces... Claro, por eso, pero yo digo, ya cuesta igual que la leche, ¿no? Entonces es una escasez artificial para sacarle más dinero a la gente y sobre todo al pobre. Entonces el bueno dice, no, esto es una estupidez. Podría haber un sistema de agua potable público y hay suficiente para todos, ¿no? Pero llega el malo y dice, no, para que yo tenga mi palacio, me voy a tener que fastidiar a toda la población o a media población, ¿no? Y luego está el votante de abajo que dice, si yo me le acerco al malo, algo se me va a pegar, me va a contagiar algo, de un poco como el sirviente de la hacienda, ¿no? Del hacendado. Dice, cuando se muera el señor de la casa me va a regalar su caballo, ¿no? A ver si se me pega. Y va revuelto con el cine de oro mexicano. No, incluso eso explicaría mucho el regreso del PRI, porque justamente
si tú hablas muchas veces con la gente de las clases medias bajas y más bajas, en su ganas de salir adelante y ante su impotencia de hacerlo por ellos mismos, prefieren aliarse con ese poder. Así es. Para buscar un hueso, para buscar un empleo, para, ¿sabes? Y subsistir. Y no les importa entonces, y la mayoría son católicos y son buenas gentes. No les importa pasarse del lado del que en un primer lugar los fregó y los dejó en esa situación. En la esperanza de que ellos... En la esperanza de haya un lugar para ellos en el arca, ¿no? Exactamente. Y resguardarse del diluvio. Sí, fíjate, me gusta mucho esa vinculación porque es el aspecto más trágico de la derecha, ¿no? Lo peor que puede haber es un pobre de derecha, ¿no? Alguien que está realmente siendo usado como carne de cañón por el hacendado del siglo XXI. Exacto. Ahora me gustaría también tocar el punto, había otro punto que quería yo tocar, que hemos mencionado, que es el del aspecto pragmático, ¿no? Que es como debilidad. Espero que hayamos llevado más o menos un orden, ¿no? Pero para criticar el aspecto pragmático, o sea, la justificación pragmática, me acuerdo que el otro día platicamos sobre cómo, bueno, mi visión de esta cuestión, de lo pragmático, es la siguiente. No funciona la visión pragmática porque llevado el argumento a sus consecuencias naturales, te lleva a un mundo de cotos, o sea, de yo vivo en un coto y como ese es mi ambiente de seguridad, luego me subo a mi camioneta con aire acondicionado, que es otro coto, que es un coto móvil para llevarme a mi lugar de trabajo, que es también un lugar vigilado, son ambientes controlados, ambientes protegidos, con mi aire acondicionado, no sé qué. Y luego cuando me voy a tomar un café con familia o amigos, me voy a un centro comercial, también un ambiente protegido. Y luego cuando el fin de semana voy de vacaciones, tomo un avión, que es el aeropuerto, es otro ambiente protegido, a un centro vacacional también protegido. O sea, son puros, es la gente que se desenvuelve en puros espacios privados y ya no son espacios públicos como este en el que estamos teniendo esta conversación. Y eso se me hace muy triste y una visión muy, muy estúpida de la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, los que nos fuimos así en nuestros automóviles por la costa y elegíamos un lugar para acampar y ese tipo de cosas. O sea, la libertad de tránsito en los ambientes públicos de un territorio, eso es algo hermoso, ¿no? Y todo eso se pierde cuando tienes esta visión de ambientes cerrados, o sea, de una especie de neofeudalismo, ¿no? En el que se supone que el ambiente de libertad es un ambiente ya privatizado, es algo por el cual tienes tú que pagar, no es gratuito, y es al mismo, es al final de cuentas, es una libertad y una seguridad fundada en el miedo que tienes que pagar, pero al mismo tiempo todo eso es postizo, ¿no? No es real, no es una libertad real. No es un... De entrada no es un medio ambiente natural. Para empezar. Hay que entender que, y eso yo creo es la gran aportación de la biosociología, que así como hay un medio ambiente natural, nosotros hemos creado un medio ambiente social y económico, y también físico para el ser humano. Hace mucho tiempo que ni vivimos en la jungla ni nada, ¿no? Hemos creado estos nuevos medios ambientes. Ok. Medio ambiente urbano. Ajá. Entonces lo que hay que recordar, hablando entonces, haciendo esa comparación, hay que recordar a Darwin. Y hay una gran malinterpretación, o más bien una perversa interpretación de Darwin. Porque Darwin hablaba de la supervivencia del más adaptado, no del más fuerte. Del más adaptado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esta parte práctica de la derecha? Bueno, porque te dicen que tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte a esto porque esto es lo que hay. Este es el nuevo medio ambiente. A los malls, a los ambientes protegidos. Al trabajo de 9 a 9, a los malos salarios, a la inflación constante. Tú te tienes que adaptar. Si no te gusta el trabajo, exacto. Vete. Exacto.
Si eso, no te gusta el salario que ganas, eres libre de irte. Eres libre de irte, claro. No te adaptas a esta estructura que hemos creado. Bueno, pues vas solo y a ver cómo te va. Hay una parte un poquito de amenaza latente, de miedo latente, si tú te sales de este ambiente controlado. Pero fíjate, incluso, allá. Perdón que te interrumpa, pero lo ves muy, de una manera muy, incluso desagradable, por ejemplo, al interactuar con el mundo del software en las computadoras, ¿no? Está sistemáticamente diciendo, ya te quedan 30 días para actualizar no sé qué, ¿no? O tu computadora ya es obsoleta, ya no puedes cargar este software, tienes tanto tiempo para cambiar no solo de sistema operativo, sino de computadora, porque si no te vas a quedar fuera, ¿no? O sea, adáptate, ¿no? Compra otra computadora. Ya no uses el software que solías usar, sino ya llégale a lo nuevo. Gasta dinero en mí, ¿no? O sea, eso también es... lo vemos en una diversidad de ámbitos insospechada, ¿no? Esta supuesta adaptación de la cual estás hablando. Sí, y ahora vamos hacia el camino de regreso. Uh-huh. La razón práctica es adáptate o te va a ir mal. La razón moral entonces es... te tiene que ir bien, ¿no? Por el bien de todos, entonces te tienes que adaptar, obviamente. Y la razón ideológica es, hay un sistema económico prevaleciente, así que pues tienes que adaptarte, ¿no? Y ahí ya nos cerraron todos los caminos, ¿no? Y sobre todo este discurso de donde parecería que cualquier alternativa es simplemente... el caos, no es viable, se cae todo lo que está establecido y eso es malo para ti. Eso nadie lo quiere, nos dicen. Es populismo, es un peligro para México. Te decía yo el caso práctico ahora que está tan en moda el emprendurismo, como le quieran llamar, ¿no? El eficientismo. Entonces te dicen que si no existiera este constructo, ¿no?, corporativo, gubernamental, si no existiera, nosotros, por nosotros mismos, no podríamos salir adelante. Como si ellos fueran los únicos seres humanos capaces de emprender en la vida y en la historia. Ellos lo inventaron. Ellos lo inventaron, como si no fuera algo consustancial al ser humano, la creación, el emprender, la inquietud por hacer cosas nuevas. ¿Sabes? Nos quieren vender como que ellos nos dan chance. Sí, como si las primeras hordas no hubieran cruzado por las islas aleutianas para conquistar América. Sí. Ajá, como si hubieran necesitado patrocinio de IBM para eso. Para, sí, o sea, ¿sabes? Para llegar a América. Para llegar acá. Eric el Rojo, ¿no? Ajá. No, lo cual obviamente pues no es así, ¿no? Sí, están secuestrando la idea de la iniciativa, ¿no? Uh-huh. Que siempre se ha dado. Privatizándola. Y no solo eso, haciéndonos olvidar la historia. O sea, queriendo decir, la historia comenzó con nosotros, ¿no? Esa... Y entonces sí. haciendo que la gente lea libros de autoayuda en lugar de libros de historia, que no lea la Ilíada ni la Odisea, ¿no?, sino que piense que el liderazgo se inició con Deepak Chopra y con Miguel Ángel Cornejo. Si quieres un poquito antes en la... Osho y con estos... O si, ¿no?, quieres un poquito antes, a principios del siglo XX, con Henry Ford. Con ejemplo, Henry Ford, ¿no? Ándale, sí. Ahí comienza la humanidad. Es a lo, ¿no?, más que llega, ¿no? Sí, ahí sí comienza la humanidad. Y ya al diablo con Marco Antonio, con Alejandro Magno, con Carlo Magno, con todos los grandes conquistadores... emprendedores políticos, etcétera. Sí, es muy interesante eso que estás diciendo, ¿eh? No lo había visto yo de esa forma. Tenemos que platicar más seguido. Hay que platicar más seguido. Y entonces, Mari, ahí me dices cómo quedó. 1 que la gente estuviera consciente de que las conversaciones pueden ser otras entre amigos incluso, ¿no? Lo que te decía el otro día, sí. Sí, lo que te decía yo es que esas pláticas, cuando los jóvenes tenían pláticas de nivel político, ¿no?, social o económico, eso ocurría en los 60, ¿no? En la gran revolución o el gran despertar de la cultura juvenil en los 60, porque... hay que recordar que, igual que la infancia, la juventud era un concepto que no existía mucho hace tiempo. Pasabas directamente de la infancia a la adultez.
Esa juventud es un concepto nuevo y que realmente fue despuntando en los años 50 y 60, ¿no? Al nivel que a finales de los años 60 ocurrió a nivel pues casi global, ¿no? Una serie de movimientos por todos lados. En aquellas épocas los jóvenes, en sus ratos libres, cuando iban a chupar o a tomar el café, hablaban de política y hablaban de economía. Y no nada más hablaban, se comprometían, se peleaban por esos motivos, entre cuates, ¿no? Verbalmente, tenías estas discusiones, a veces hasta puñetazos, ¿no? Lo que a lo mejor eran actitudes que podrías haber visto, no sé, a principios de siglo en los surrealistas, ¿no? O en tiempos de las cavernas, quizás, ¿no? No, en tiempos como de agitación política, pero normalmente eran como ciertos círculos muy cerrados en donde se manejaba esa información y se daban ese tipo de conversaciones, ¿no? Ya para mediados del siglo XX los medios de comunicación estaban más que desarrollados, la información llegaba a muchísima gente y entonces pues era un tema de conversación que podía ser tanto en México como en París como en Argentina, ¿no? Y bueno, entonces yo he tenido chavas o amigos contigo mismo, hemos discutido y nos hemos enojado por algún desacuerdo, ¿no? De cómo vemos las cosas a nivel ideológico, político, económico, de cualquier motivo de esos, ¿no? Hoy en día pasa poco y es una tristeza porque los jóvenes creo que no se dan cuenta que está bien, no tiene nada de malo divertirse, está increíble divertirse, pero parecería que, así como hablábamos en otra ocasión de aquellos temas morales, ¿no? Y en la cuestión práctica de la ideología de derechas, nos han querido vender que qué hueva hablar de temas serios, güey. Qué hueva hablar de temas políticos. Ya, güey, no te claves, güey, ¿no? Eso es el discurso, ¿no? Cuanto más superficial sea la conversación, parece que es mejor, eres más cool, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿eh? Está de moda ser pendejo, ¿no? Está de moda ser superficial, no necesariamente pendejo, pero porque puede haber gente muy inteligente y seguro que la hay, y muchísimos jóvenes que piensan o no tienen sus propias ideas, pero no se estimula la conversación. Entonces, cuando están con sus cuates hay que hablar pues de nada, ¿no? Hay que reírnos, hay que pasarla bien, ¿no? Parece que es lo moralmente correcto entre la juventud. No está bien visto que se hablen de temas importantes. Y la confrontación de ideas pasa a ser una especie como de tierra prohibida, ¿no? Un poco. O sea, la sola confrontación es ya una cosa que ya no es vista con agrado. Es como hablar con agrado. No, es como hablar de caca a la hora de la comida. Pero además, o sea, así quieren que pensemos, que hablar de si estás con tus cuates, estás en una reunión familiar de cualquier tipo y alguien saca algún tema político, económico, sobre todo en este país y en las circunstancias que vivimos, no falta quien te tacha de clavado, de hippie trasnochado, ¿no? Te invitan a cambiar el tema, ¿no? Sí, que no eres proclive al triunfo y esas cosas, ¿no? Que estás pensando en el lado negativo de las cosas o de... Sí, ya no te quejes. No te quejes, ponte a trabajar, ¿no? Que es una parte del fenómeno de la interiorización de la culpa. Exacto. Ajá, porque si estás debatiendo cuestiones políticas o ideológicas de algún tipo, entonces es una queja, ¿no? ¡Ash! ¿No? ¡Ay, no me agobies! En realidad hay mucho miedo de la gente. Mucho miedo por... de los jóvenes por quedar mal, ¿no? Y en general, pues como por ser rechazado socialmente, ¿no? Está increíble que hables 2 horas de Katy Perry y los tiburones en botarga bailando en el Super Bowl, ¿no? Pero no me pongas a hablar de temas políticos. Podemos hablar del video del Cumbres, por ejemplo, ¿no? Y ahí rasgarnos las vestiduras, pero del video del Cumbres. No hablemos del sistema social y político y económico que favoreció ese fenómeno, ¿no? Ni de los salarios en México. Si lo vieras es así, entenderías, por ejemplo, la cuestión de ese video pues como un tema pues de una consecuencia simplemente lógica, dadas las cosas como están, ¿no?
pero es más fácil criticar superficialmente. Ahora, ¿no crees tú que la falta de exposición a conversaciones con temas un poco más serios, maduros, diría yo, de gente madura, la falta de exposición a ese tipo de conversaciones hace que la propia gente no contemple eso como parte de sus posibilidades? O sea, no sé si me explico, si tú nunca presencias una conversación entre dos personas que son amigas, son amigos y y están confrontándose intelectualmente, si nunca ves ese tipo de cosas, entonces el día que las ves dices, estos dos no son amigos y se están peleando, esto es malo. No sé, mira, creo que empieza en la casa. Si tú no ves a tus familiares, a tus papás y a tus tíos, ¿no? Un poquito de repente hablando de estos temas, pues es poco probable que tú luego... Como ocurre en una sociedad democrática, ¿no? Como debería ocurrir, porque se nos olvida también que si queremos ser demócratas, pues el hecho de que el poder sea en el pueblo... Y como bien decía el tío de Spider-Man, con un gran poder cae una gran responsabilidad. Es decir, en una verdadera democracia sería nuestra responsabilidad como ciudadanos hablar de estos temas casi todos los días, ¿sabes? Pero no queremos. Y te digo, eso empieza mucho en la familia. Si tú no ves que tu primer entorno habla de eso, no lo va a hacer. Y ya luego con los amigos, ¿no? Si sales y parece que es poco cool hablar de eso, pues no te va a latir. Y luego si ves que esas conversaciones frecuentemente pueden terminar en desacuerdos o en malestares, a veces no es padre hablar de las cosas de política, de economía y cuestiones sociales, pues entonces menos vas a querer, ¿no? Y si luego te venden la idea de todo un paquete, ¿no?, de diversiones, de entretenimiento para que muy cómodamente puedas evadir la responsabilidad y lo interiorizas como que eso es lo que te va a hacer triunfar, no hablar de los temas importantes, sino adaptarte a los temas divertidos, ¿no? Entonces vas a ser cool, entonces triunfarás. Pues es una receta segura para que los jóvenes sigan cada vez más teniendo... Superficiales. Sí, superficiales y al final del día o al final de la consecuencia, pues, es lo que quiero decir, es a un corto, mediano y largo plazo, pues, una sociedad que va haciéndose más manipulable. Sí, fíjate, toda esta cultura de evasión de los conflictos interpersonales por argumentos me hace también pensar de que también se está aniquilando junto con esa cuestión las bondades, incluso la belleza de la reconciliación humana, ¿no? Pero eso ya es tema de otra conversación, quizás con otra persona. Gracias, Barry. Un placer.